Vaya, ya se me ha desconfigurado el OBS. Manqueando. Dios. El al oeste, chaval. Qué movida se compra la gente. Ya sabes, para presumir hay que sufrir. Sí, pero pues esto no es mío, si es que no tengo otras, es que no encuentro mi lugar, Edu. Desde que no tengo la terraza, estoy aquí en el salón, no sé dónde ponerme. A ver si encuentro y me hago ya un huequecillo en algún lado. Pues se refleja ahí la luz desde las gafas, que da gusto. Ya ves, tío. Me parece el Terminator. Pues, hoy sí que llevo las gafas por algo. Bueno. Qué bueno. Juego de la infancia. Sí. Me encantaba. Yo, este fue de los primeros que tuve en mi 286, siempre lo digo, en blanco y negro. Sí. En un disco de 5 y un cuarto. Pirata, eso sí. Y nunca me pasé del principio, pero bueno, lo disfrutaba mucho. Hombre, pues era de echarle sus orillas a estos juegos, porque había que probar mucho y bueno. ¿Quién es esa que está ahí detrás? No sé, esto estaba basado en los cómics estos de creo que era de Víctor Mora también, que hacía el Capitán Trueno, creo recordar. Era muy del rollo, ¿no? Sí, o sea, no lo sé. Y bueno, mi padre tiene mazo del Jabato. Toda la historia de los cómics no me la sé, así que no puedo ofreceros mucha más información. Pues está basado en un cómic español de los años Catapum Chimpún. Sí. ¿No? Y ya está. Vamos allá. La gente no necesita saber más. Pero pon el principio, por favor, que sale el tiempo. Sí, tranquilo. Aventura conversacional. Además, creo que es de AD, que fue de las que desarrolló aventuras para Dynamic y... En principio el contrato era una aventura por año, creo, pero al final creo que sacaron alguna más. ¿Alguna? Bueno. Fíjate, decimos, la gente necesita saber nada más. Estamos con un juego de aventuras AD, de lo más mítico del software español, dentro de Dynamic y nada, esto no. Lo ha hecho un cualquiera. Que bueno, entonces hablamos de Samudio, ¿no? Ya en otro, ¿no? Hoy no es el día, hoy es otro, porque esto va a ser... No. Echa un vistazo ahí rápido. Te pones del piti ahora, mira, Andrés Samudio, estamos hablando. Manolo González. Juan Antonio Carrera ahí con el piti. Es que. Qué momento más mítico. Oye, ¿qué foto ponemos? Esta. Ay, el piti, pero quítate el piti, creo que no. Comentaban por Twitter que había muchas historias, ¿no? De estos estudios. De que siempre había, ¿no? Como una atmósfera ahí, bien de humo, bien sí. De. Bueno, los primeros fueron. Los de Atari en su día, que iban ahí en bermudas y en chanclas a trabajar. Y bueno, y cierra, imagínate. Bueno. De momento estás en una fría celda junto a un fiambre bastante deteriorado. Tras los barrotes de tu puerta ves un lóbrego vestíbulo. A lo lejos, un corpulento carcelero pasea por los pasillos. Me encanta que en la misma descripción combine fiambre y lóbrego. Lóbrego, la verdad es que... Me viene el cubre, pero lóbrego... Cóbrelo. Que este, me acuerdo en Spectrum era mazo hacha esta imagen, porque era un esqueleto ahí, ¿no? Sí. Era súper cutre. Ahí como esta es la versión. Con Paint. Bueno, con Paint. MS2, ¿no? Esta es la versión MS2, en EGA. ¿EGA o no EGA? De esto me acuerdo, a ver. Tienes que quitarle el cinturón. Quitar el cinturón al muerto, que si es que lo estás deseando. Lleva un vestido, ¿no? Es un preso fallecido por inanición y ya bastante pasadito. Poco queda sus ropas medio deshechas, pero lleva un raído cinturón de cuero. Coger. Cinturón. Con muy poca consideración le quitas al muerto el cinturón. ¿Eh? Hasta se permitían hacer rimitas y todo. El carcelero venía aquí, estaba ahí un poco ahí haciendo la ronda. Pero tienes que. Según lo que recuerdo de esto, barrotes son de metal. Pared. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Movientas y fétidas paredes te rodean. Como toda ventilación, hay solo un metal. Un adoquín de la pared llama tu atención. Me encanta la palabra adoquín, ¿no? Eso. Entonces, intentamos cogerlo.
Dice que lo intentas, pero con las manos no se puede. Así que hay que usar la hebilla. Con adoquín. Inés Sevilla. Esa era la que no voy a hacer chistes de eso. Aburrido. Ay, espérate un momento. Estoy algo. Algo está mal aquí. Algo está mal. Porque tienes primero que mirar el cinturón, ver la hebilla, ver tal. No, otra cosa distinta. Lleva un vestidito muy sexy el fiambre, ¿eh? Esas piernas. Uf. Samudio y Aventuras AD siempre tenían un toque de humor en todas las sí, aventuras siempre. Y de hecho a mucha gente les dio, vi una entrevista en la aventura original que les dijeron que ese humor como que sacaba un poco de la aventura, ¿no? de la solemnidad, bueno, digamos, ¿no? De la aventura, que yo creo que no era su sello, era su estilo y al que no le gusta que se joda. Aparte de ello también, claro, no por ser conversacional tenía que ser aburrido, o sea, todo un tono serio, un tono, ¿no? Sí, pero bueno, es que es una versión de Colossal Caves, la aventura, tal, y tal, sí, sí, con coña, pues claro, tío. De hecho, además, bueno, se daba pie a estas cosas, ¿no? A hacer algunas gracias, mejor o peor hechas, pero no sé. De hecho, el software español, igual, yo siempre lo digo, mira, los franceses eran como muy artistas, los ingleses, pues ingleses. Y los españoles siempre al toque de humor, tío, eso, ya es un Capitán Sevilla, un... Sí. ¿Cómo se hacían las cosas, tío, eh? Somos unos cachondos. Dale, joder, para bien y para mal. Cuero bastante deteriorado y con una gran hebilla metálica. Puedes ponerte el cinturón cuando quieras, vale. Pero no queremos usar hebilla. Ah, pero no lo puedo hacer ahora porque me está mirando. Quitar hebilla. No. No, yo creo que no hacía ni falta. Hay que escalar edificios sin ciudad ninguna. Pira ya el carcelero. No, hombre. No puede estar más firme. Es que ahora no puedo hacer, creo, pues me pilla. No te veo tú. ¿Qué ha pasado? ¡No! 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 Y seguimos después de estos momentos musicales. ¿Qué ha pasado, coño? Me has pillado leyendo. ¿Hemos tenido un problema técnico? ¿Podría ser? ¿Pudiera ser? Pudiera ser que habráse podría. Visto, habráse visto. En fin, bueno, nos hemos quedado aquí. Del Halo. ¡Ay! Halo. ¿Cómo ¿Qué has hecho? Usar hebilla con adoquín. Hebilla, tu cu. Que prueba. Sacar adoquín con. Usar, no, usar hebilla con adoquín. Que a este le gusta mucho usar. Ahora, no era eso, era sacar. Sacar. Vale, coger adoquín. Y ahora esto es muy importante. Que te lo escondas. Esconder adoquín. No sabemos dónde. Bueno, tras la espalda. Ya, te lo dice. Para que el carcelero no se dé cuenta de que lo tienes. Entonces ahora hay que llamar al carcelero. ¡Carcelero! Se acerca con cara de pocos amigos a lo que quieres. Adoquín. ¡Pum! Acabas de cometer un carcelericidio. Las llaves caen tintineando, plim, piti, clim, a su lado. Coger llave. Ya... No llegas. No llegas. Ya había caído fuera en el estíbulo. Tiene los brazos bastante alargados por la tortura. No llegas. Mira. Coge. Blandy Blue. Llaves. Con. Yo creo que le gusta más usar. Vamos, mira. Sí. Vale. Abrí puerta. Y aquí podemos, imagen, A ver, voy a probar si el estilo de la cárcel es poco acogedor, sobre todo para el carcelero que yace muerto en el suelo. Además de tu celda, hay dos más, una más jodida. No, ya está. Hay dos más, una a la derecha y otra a la izquierda. Del sur se oyen ruidos, aquí hay una antorcha apagada y una adoquín. Pues ya está. El adoquín no recuerdo si había que usarlo otra vez o no.
Yo sé que hay que entrar en las celdas antes de ir al sur, donde se oyen los ruidos, que es porque están los guardas. Hay que hacer algo en las celdas. Creo que cogías un anillo, un veneno, que tenías que poner pedo a uno. Sí. Joder, ¿verdad? Abrir. O vestirte de carcelero, ¿no? Del este. Entrar. ¿Cómo has abierto la puerta? ¿Qué este. Tenías? Abrir puerta del este. Ya está. Sí. Chisquero. Otro fiambre. Hay un chisquero. Insistes en tu necrófilo empeño, joder. Vale, pues nada más. Salir. Ponte la ropa del carcelero, yo creo, A mí no me suena eso. Puede ser. Ahora entras en una celda, pero está vacía, sin ningún oloroso habitante. Coger el petaca. ¿No está aquí? Claro, estar dentro de la celda. No estoy fuera. ¿No ves, has cogido la petaca? Ah, claro. Acabas de encontrar el escorillo. Está espatarrado en el suelo y solo lleva puesta sus ropas de romano. Sí, pues. Yo creo que hay que cogerlos. Se le quita, se ha muerto las ropas de romano, ¿ves? Qué poca fe tienes en mí. Poner ropas. Poner cinturón. Y coger antorcha. Coger antorcha. ¿Qué tengo? Está apagada. Antorcha, petaca, llavero y chisquero. Un talismán, un cinturón y ropa de romano. ¿Un talismán? ¿De dónde coño lo has sacado? O sea, yo venía ya con él. Ah, joder, se muere, pues. El cuchero. Sí. Uno. Vale, pues ya puedes tirar para el sur. ¡Ay, azul! Está en el espartano cuartelillo de los guardas. Como único mueble destaca una mesa de noble madera en la que en estos momentos obtiene varias jarras de cerveza. Ven y ríen despreocupados. Están confundidos con un carcelero. Vale. Si no hubiéramos llevado todo, pues te pillan, mueres y se acaba el juego. Aquí también mueres cada dos. Sí, de por esto tres. Sí me acuerdo, que había que echarles algo en la bebida. Sí. Sí, vamos al sur. ¡Joder! ¿Ves? O sea, en esa pantalla no, pero la siguiente sí me pillan, ¿no? Está claro. Sí. Pues yo, para hacer lo del adoquín, me tiré. Madre mía. Claro, un puto crío, ¿eh? También le he usado la hebilla. Es una petaca. Ah, vale. No es una petaca, es un petate, entonces. Bueno. Puedes meter cosas. El veneno. Contaminar petaca. No, pero no. Joder. ¿Y si solo fui al sur? Es que me suena que estaba en un cuerpo. O examinabas un cuerpo y tenía el veneno. Y si no había más, ya me llegaron los dos que había. O no habla con los carceleros o. Eso. Vale, muy bien. Muchas gracias. Y es de madera, ¿eh? No. Esto no va a salir bien. Bueno. Vacía. No me sorprende nada que en estos momentos se tiene que dejar la cerveza bien, ¿eh? Con usar petaca en jarra. Pero es que la petaca es el saco ese. Ya, pero yo sí. Verter, petaca. Yo creo que el otro cuerpo tenía el veneno o algo. Tenía un anillo, tío. ¿No te suena que tuviera un anillo? Vamos a ver. Ah, este es el del cinturón. No lo sé. No me acuerdo. Se ha profanado a los muertos. Un
no te revela nada importante. Pero la petaca no pone nada. Petaca, petaca, petaca. Examina dentro de la petaca. ¿Ah, sí? Sí, yo creo. Ah, joder. Y los polvos. El pollito. En esta época ya se terciaba. Vale. Pues ahora. Usar polvos. Sin que los guardias medio ebrios se dieran cuenta, has puesto los polvos en una jarra de cerveza. Vale. No, pero sigue esperando hasta que se duerman. Ya. Los guardias empiezan a emborracharse. Ya, ya creo que caen. Sí. Estás en el espartano corredor de los guardias, como y como en la mesa, tendrán los tres están totalmente drogados. Se escuchan fuertes ronquidos. Muy bien. Son los típicos guardias carcelarios, rudos, tal... El anillo, les me sonaba el puto anillo. El anillo ha despertado y se enchufa. Oye, que esto es un manqueando, no un complete game. O bueno, lo podemos convertir en lo que quieras. Defender a Thor. Esto era un laberinto de estos. Sí, esto era la putada que te volvías loco. Algunos tenían su truco. Es tortuoso y fétido y tortuoso. Oeste, oeste, este, norte, sur. Este, sur. Ya está. Joder, chaval. Mira, estamos en la Roma Imperial. Bueno, yo creo que hasta aquí, ¿no? Sí, porque aquí, ¿qué se puede hacer? Ya te has enviciado. De aquí ya no me acuerdo, yo creo que me quedé en el laberinto. Bueno, la partida está salvada, así que en cualquier momento se puede retomar. Podemos retomarlo como un... Ahí vemos, ¿no? Ahí veremos ya. Este además tenía que ser larguillo, ¿no? Bueno. Bueno, depende. No eran muy largos, ¿no? Al final. O sea, ¿no? Eran... si es que... O sea, lo largo era encontrar a... lo que había que hacer, luego si ya sabía lo que había que hacer en media hora te lo follabas, ¿no? Sí. Pero bueno. Bueno. Muy bien. Pues nada, señor. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.